Amigos televidentes, de esta hora saludamos a María Sol Corral, especialista en campañas electorales. Bienvenida, María Sol, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Mujeres en campaña, guía de cómo sobrevivir a una elección, es el nuevo libro de María Sol Corral. ¿De qué se trata? Bienvenida, buenos días. Fernando, muy buenos días, gracias por el espacio, un saludo enorme a todos sus oyentes. Bueno, Mujeres en Campaña, hoy día lo que hace es visibilizar el problema enorme de la inequidad de la participación de la mujer en la política, sobre todo hoy en nuestro país que cambió la ley electoral. Así que me parece muy importante el poder tener una guía clara de una candidata cuando entra en campaña sin formación política, sin saber cómo trabaja una estructura de campaña y cómo se llega al final de una candidatura, pues bien sobreviviendo, digo yo, porque es muy difícil para la mujer. Entonces este es el texto que le presento a todo el Ecuador y la próxima semana lo presentaré en México. Y este libro se basa en experiencias de candidatas, ¿no? O más bien de ex candidatas, sobre todo de México. Bueno, empezó el libro cuando perdí la campaña a la alcaldía de Quito en la vuelta anterior en el 2019. Y pensaba yo que estaba tan preparada, había sido concejala, cónsul general del Ecuador, tenía unos buenos números de conocimiento y aceptación en la ciudad de Quito, tenía una encuesta de inicio, de salida, habíamos solamente 6 candidatos en ese momento, y ya para el cierre de las candidaturas la cosa se puso muy dura y para toda la campaña se puso más dura todavía, y las experiencias de 3 mujeres, sobre todo la de Margarita Zavala, que fue candidata a la presidencia por el PAN y luego se separó del PAN y se fue de independiente y 3 semanas antes tuvo que renunciar porque básicamente se quedó sin presupuesto para continuar la campaña. Cuando ya no tienes el fondeo, no tienes cómo movilizar absolutamente nada, te quedas en el aire y la campaña se vuelve muy dura. Ahora, ¿qué es lo que busca de la experiencia María Sol Corral? ¿Qué es lo que busca el votante en una candidata mujer? ¿Hay algún perfil para la candidata mujer o no? La verdad es que las mujeres para los tipos de campañas de legislaturas y de concejalías están muy bien vistas. Las mujeres no votan por las mujeres, esa es otra premisa, y luego cuando llegan a cargos superiores como alcaldías y gobernaturas en México, prefecturas en Ecuador y presidenciales, la cosa se pone más difícil todavía, Fernando. La mujer en Latinoamérica todavía, y bueno, lo podemos comprobar también hasta en Estados Unidos, todavía no están listos para una mujer para presidenta, y las que han habido tal vez han generado una no sé si es una opinión general o si es que verdaderamente las mujeres somos machistas y no queremos apoyar a la mujer en un cargo público de administración. Finalmente, por cuestiones de tiempo, María Sol, ¿cuándo será el lanzamiento del libro? ¿En dónde y a qué hora? El miércoles 14 de septiembre a las 4 de la tarde, el Instituto de la Democracia hace toda su Semana de la Democracia y me ha invitado para gratuitamente poder invitar a todas las candidatas del Ecuador para que hagan su agenda, por favor, y me acompañen. Vamos a revisar cuáles son los 20 pasos, las 20 reglas para entrar y salir de una campaña sin mayores magulladuras, le digo yo, y entrar o tratar de trabajar una estrategia exitosa que le permita a más mujeres ganar elecciones, que nos permita comunicarnos mejor con el público, que nos permita detectar nuestro target y que nos permita tener una idea de un mínimo presupuesto en donde tenemos que invertir un dinero para poder ejecutar una campaña electoral. Muy bien, gracias María Sol. María Sol Corral, especialista en campañas electorales, por acompañarnos en este espacio.